¿Por qué es necesario hablar del suicidio infantil? Porque es prevenible y lo podemos hacer entre todos. El suicidio, según la OMS, es una problemática de salud pública que nos afecta e involucra, ya que evitarlo requiere de medidas a nivel individual, pero también poblacional. Los fallecimientos por lesiones autoinfligidas en niñas, niños y adolescentes están llenos de tabús y mitos que los siguen invisibilizando y los confunden con muertes causadas por accidentes, caídas, sobredosis de sustancias ilegales y hasta juegos. A pesar de que son una de las 5 principales causas de muerte en personas de entre 15 y 19 años. Y en el suicidio infantil pues hablamos de un tema tabú, porque muchas veces asumimos que los niños no tienen razones para hacerlo y muchas de las veces parecen accidentes. Eso también es parte del por qué no se reconoce tanto esta problemática. Entonces en los niños también estaríamos hablando de un deseo de no estar, pero dependiendo mucho de la edad también tendríamos que ser cuidadosos, porque dependiendo el momento de vida del niño va a tener una visión más real de la muerte o no. En el mundo ocurren alrededor de 700.000 muertes autoprovocadas al año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Cada una de ellas tiene distintas causas y contextos, ya que ese tipo de fallecimientos es multifactorial. Aunque depende de la edad de la niña, niño o adolescente, algunos y solo algunos de los factores de riesgo al suicidio son los siguientes. Son factores de riesgo que afectan al hijo, al niño, y que en cierta manera pueden ser un efecto de vulnerabilidad. El internet en este momento es una parte fundamental que también se vuelve un factor de riesgo cuando se es usado. Pues. Según datos oficiales, en México durante el 2020 se registraron 1.150 suicidios en la niñez, una cifra histórica para nuestro país. El confinamiento y la falta de socialización con sus iguales afectó a los menores de distintas formas y dimensiones, ya que si bien muchos únicamente experimentaron cambios en su comportamiento, otros fueron víctimas de agresión. De acuerdo con cifras anunciadas por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, en 2021 se registró un aumento del 24% en el número de carpetas de investigación por violencia familiar. Mucho porque perdieron sus espacios. Efectivamente, como mencionó, la socialización es un factor indispensable de salud mental, porque para muchos niños la escuela es este equilibrio, ¿no? A lo mejor si hay problemas en casa, en la escuela están con los amiguitos y se distraen y pueden tener este equilibrio de no estar todo el tiempo inmersos en los problemas. Pero también durante la pandemia vimos un aumento de la violencia doméstica y todo esto provoca que también los niños estén en mayor estrés. La OMS advierte que los pensamientos suicidas se vuelven anormales en las niñas, niños y adolescentes cuando parecen ser la única salida para sus dificultades. Por ello, es importante que las familias, amistades, docentes e instituciones estemos atentos a mensajes de alerta que pueden evitar una muerte voluntaria. Prestemos atención si en nuestras infancias cercanas observamos algunas de las siguientes conductas. Identificar todos, absolutamente todas las señales que podamos ver en un niño. Podemos asimilar que un niño tiene conductas diferentes, que se va adaptando, que va creciendo y va transformando su personalidad. Es parte del proceso de desarrollo. Pero toda aquella cosa que nos suene, que no nos haga sentir tranquilos, hay que preguntarlo. ¿Y cómo fomentar la prevención? Para empezar, no desestimemos los llamados de emergencia que las niñas y niños nos dan, pero también tomemos en cuenta que las medidas preventivas no solo son a nivel individual, sino en la población. La Organización Mundial de la Salud propone las siguientes. Es importante hablar del suicidio infantil, pero no desde el morbo ni el tabú, sino desde la prevención. Estamos viendo que es un tema social que abarca a muchas personas en un solo acto. Por eso sí es muy importante visibilizarlo, porque asumimos que los niños no tienen problemas. Yo siempre digo que la prevención del suicidio es tarea de todos. Si conoces a alguna persona en situación de riesgo, puedes marcar a los números que aparecen en pantalla y en la cajita de descripción te dejamos algunas guías elaboradas por distintas organizaciones en materia.